Tenemos que ir arreglando estas cosas, ¿vale? Me falta aquí poner. Esto, los triángulos fuera. Y con esto, pues, puedo adoptar mejor esta forma, ¿vale? Esta pieza tiene 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5. Eso no es bueno, ¿vale? Pues vamos a intentar llevar este aquí con el Target Weld. Tenemos aquí. No. Es porque lo tengo seleccionado, ¿vale? Pero así y así. Y quizás con esto podemos. Bueno, pues ahí va. Control S para salvar. Y seguimos. Vale, necesitamos, que habíamos dicho que en el Photoshop, estas piezas, ¿vale? A ver, vamos a hacer el zoom. Bueno, no se ve muy bien, ¿no? Pero como que tienen ahí. Entonces hay que curárselo más aún. Esto es más recto, o sea. Más cuadradote. Con lo cual, esto también. Me falta uno, ¿ves? Voy a borrar momentáneamente este. No, a ver. Nada, de lo que se trata es de esto arreglarlo. Hacerlo más recto. Vamos a ver si ahora funciona lo de esperáis. Simetría. Copio la simetría y de aquí. No lo ha hecho. Ah, a ver.
Otra manera de hacer simetría es coger esto de aquí, simetría, y buscas el eje que quieras, que es la Y. Entonces, ahora yo sí, a ver si funciona. Topology. A ver. Eso es porque las piezas no son iguales. Debe tener más. No es totalmente la. Son, no es totalmente simétrico. Vamos a asegurarnos de que es simétrico totalmente. Vamos a borrar otra vez la mitad de la pieza. Vamos a duplicar. Y vamos a poner menos uno. Y volvemos a pegarlos. Objeto, seleccionamos los dos objetos y los combinamos. Seleccionamos todos los vértices de el medio y merge. Vale, vamos a borrar historia. Y ahora vamos a ver si esto sí que funciona. Si yo pongo esto. Esto es para probar, ¿eh? Si yo copio estos vértices, simetría, ¿ves? Ahora sí que funciona. Me ha pegado en otro lado. Deshago porque esto no lo quiero así. Pero esto nos viene muy bien porque si ahora queremos usar simetría de verdad, podemos usar la simetría en el objeto Y, ¿vale? O sea, en la coordenada Y. Entonces, en teoría, si yo muevo de aquí, que no funciona. Topología. Selecciono un lado. Y ahora sí, ¿ves? Ahora sí. Eso es como funcionaría la simetría. Pero bueno, la desactivo. Bueno, esta pieza ya la tengo casi, pues me faltaría poner los tornillos. Voy a ir desarrollando un poquito más otras piezas, ¿vale? Porque me está haciendo falta esta de aquí, la grande marrón esta. Y esa creo que hay que darse cuenta de cómo funciona esta forma, ¿no? Vamos a Photoshop otra vez. Quitar esto, vamos a poner esto un poquito más opacidad y en una nueva capa vamos a ver la sección esta que tiene el brillito aquí. Esto va a ser así, o sea, esto es un borde un poquito afilado y nosotros ahora mismo lo tenemos muy redondeado. Tenemos que falsear esto. Y por aquí viene otro cambio de topología. Me refiero de ángulo. Esto es un ángulo. Y por aquí ya sí que parece que suaviza un montón. Va así. Y esto es todo un agujero así. Supongo que la pieza es algo así. Y aquí tendrá pues un agujero para estos tubos que salgan. Y aquí otro agujero. Para esta especie de disco que no es totalmente redondo. Pero bueno. Tenemos que tener claro todo esto. ¿Vale? Pues bueno. Vamos a ir al Photoshop y a ver cómo sacamos esta pieza.
Vamos a tener que hacer como un escalón aquí. Estoy pensando cómo hacerlo. Quizás haya que juntar bien estos loops. Y esto vamos a seleccionar el Soft Selection. Vamos a meter un poquito, vamos a abrir más el aerógrafo. Desactivo el Soft Selection y yo creo que esta pieza saldría para arriba. Voy a meter ahí un cut. Ahora os explico lo que estoy intentando hacer. Hay que darle forma más o menos. Esto va como torciendo por aquí, pues hay que darle la forma para que suavice hacia aquí. Esto está bien, me han liado ahí los loops.
A ver, esto no lo necesitamos. Vamos dándole forma. Esto está claro que tiene que venir aquí dejando hueco a esta pieza, este por aquí. Y bueno, y la mejor manera de asegurarnos de que sigue en la misma curvatura sería tener la otra pieza de referencia y siguiendo las líneas. Tenemos que improvisar un poco el diseño porque no tenemos otras vistas. Entonces no nos queda otra que hacer algo así. Vamos suavizando. Empieza, parece que esté más levantada, pero luego sí. Podemos meter. Necesitamos que esto haga así, es decir, la captura de pantalla. Si nos llevamos esta Photoshop, necesitamos que esto nos haga esto. A ver, es decir, con rojo. Queremos que esto haga así y así, y que esto ya vaya para aquí. Entonces tenemos que solucionar cómo tirar este loop para aquí. Entonces esto así y así, y esto es así. ¿Por qué lo queremos así? Porque queremos que redondee. No queremos que sea como antes, que es. Queremos que. No, al contrario, quiero decir. Queremos que esto haga un pico fuerte. Entonces, vamos a ver si tal. Si ponemos otra vez. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues hay que tirar de genio. En realidad lo que había hecho antes no. En Photoshop no. Pero bueno, son maneras buenas de sacar la imagen e intentar estudiar la topología antes de afrontarla, ¿no? Otras soluciones como estoy haciendo yo ahora, que es intentando llevar los loops por donde me interesan. O sea, para que esto a suavizar no haga esta pieza así. Luego tenemos que sacar la coletilla esta que tiene aquí. Vamos a ir quedando esta pieza. Esta nos queda un poco. Ahora sí. Necesitamos quizás poner otro loop aquí. Para que esto
estire mejor. Quizás metiendo... Bueno, primero vamos a sacar esta parte aquí, que la tengo clara. Toda esta parte es mucho más lisa, no tiene este desnivel. Así que tengo que ir igualando estos loops para que no tengan ese desnivel. Esto es modelado semi inorgánico, que es diseño de producto, vamos. Aquí tenemos que marcar mucho más el escalón este. Y estoy viendo cómo hacerlo. O sea, supongo que tendrá que ser mucho más recto toda esta pieza. Toda esta pieza. Aquí. Vamos a seleccionar todo este tramo. Y con el escalar dejarla totalmente recta de cámara. Y este tramo probablemente también escalamos para exagerar esa y quizás metiéndolo para allá consigamos ese escaloncito, ¿eh? Nos sigue quedando hacer esto más afilado. Vamos de momento a buscar
aquí estos vértices estén bien juntos, más o menos. Estoy viendo dónde conectar este grupo. Una posibilidad sería llevarlo hasta aquí. Pero ahí tenemos el borde más afilado. Bueno, llevamos media hora de vídeo, o sea, voy a parar por si las moscas y seguimos.